Buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free y hoy estamos jugando al Heroes of Might and Magic 6. Este es el episodio número 23. Y nada, antes de empezar vamos a explicar un par de cosas. Y es que, lo siento, voy a tener que subir un episodio cada día. No, es broma, es broma. Subiré dos episodios, pero ya no van a estar constado en dos partes, sino será episodio 23, por ejemplo, o el de los de hoy, será episodio 23 y episodio 24, cada uno con su entrada y su despedida, como hacía siempre. En lugar de dividirlo en partes, voy a hacer episodios para que la gente más o menos siga mejor el gameplay, porque estoy viendo que mucha gente ve la parte 2 pero no ve la parte 1, y o ven la parte 1 y no ven la parte 2. Entonces voy a hacerlo así: episodio 1, episodio 2, episodio 3, en este caso episodio 23, episodio 24. Lo seguiré haciendo de entre un cuarto de hora a 20 minutos y subiré dos al día, bueno, dos los sábados. Y nada, y como os acordáis, terminamos la primera pantalla del segundo, bueno, el primer mapa de la segunda campaña que estamos haciendo con los no muertos. Y nada, hay que empezar el segundo mapa y vamos a empezarlo ya. ¿Para qué esperar? Entonces nos vamos a campaña, elegimos los no muertos, nos vamos aquí al segundo. Y Anastasia ha liberado a Jorgen, el hombre acusado por el Sacro Imperio Halcón de ser el responsable de la muerte de su padre, pero cree que es inocente. Anastasia está convencida de que la madre Namtaru, el avatar de las pesadillas de Asa, puede darle información que aclare el misterio a todo lo que ha pasado. Y nada, vamos a iniciar el mapa. Os voy a dejar con la introducción y nada más. Nos vemos. Bueno, hay que elegir. ¿Esto qué es? Toda la experiencia que herida por el euro aumenta un 15%, y el momento de tierra y mar del euro aumenta. Sí, ya me va bien esto. Le vamos a aceptar. Yo os dejo con la introducción. Espero que os guste, a ver qué tal, a ver qué nos dicen. Bueno, primero carga. Creía que no. Cuando las respuestas se escapan, el sueño trae preguntas no formuladas. Esto, las frases estas es que me parecen geniales. Le damos y os dejo con la introducción, ahora sí. Cuando Anastasia entra en el hospicio, la luz sol calienta su fría piel. ¡Wow! Para su sorpresa, Jorgen, el sin rostro en su forma humana, es la única persona que está cuidando a Lady Elizabeth. Con una mano en cada una de las sienes de la mujer, tiene los ojos cerrados firmemente, concentrándose como si intentara colar su espíritu en los recovecos más oscuros de la mente de la noble. Siguiente. Llévame con ellos, Elizabeth. No tengas miedo. Estamos contigo. No, yo no sé nada. Si, ni siquiera he visto a un sin rostro. No, mi hijo no. Elizabeth, debemos construir un muro. ¿Las ves? Gigantescas piedras de obsidiana. Sí, así. Atrápalos. Ya no pueden hacerte daño, ni a tu hijo. Son tantos, pero están atrapados. Sí. Ahora estamos a salvo. ¿Cómo hiciste eso, Jorgen? Has curado su locura. Como hijos de la oscuridad, podemos entrar en los sueños y los recuerdos. ¿Qué quieres decir? ¿Podrías ayudarme? ¿Descubrir quién me controló? ¿Por qué quieres recordar cosas que tu mente ha decidido olvidar? Sandor, todo está bien. Sandor, yo voy a ver a Madre Namtaru. Creo que puede ayudarme. Gracias, Jorgen, por ayudar a Elizabeth. Bueno, empezamos. Elizabeth, ¿tienes fuerzas para viajar? Porque pronto deberás marcharte. El mago Hafayad está montando una expedición hacia el este. He oído que Missandor está vivo y peleando con los orcos. Aunque no estará de acuerdo, necesita a su madre. Anastasia, la alta sacerdotisa Esbeltana te espera. Y tengo que hacer unos preparativos de última hora con Lady Elizabeth. Nos vamos en 3 días. Sugiero que guardes tus despedidas para entonces. Sí, sumo sacerdote Hafayad. Yo... ¿Podrías acompañar al mago Caspar? Ha viajado lejos para reunirse con la suma sacerdotisa Miranda. Desde luego. ¿Cuándo tomaste la decisión de convertirte en nigromante?
He estado estudiando la orden durante docenas de años. Por fin he visto la verdad. Yo no tenía elección. Era eso o pasar a Asha. ¿Fuiste transformada contra tu voluntad? No. Me alegro de que me devolvieran. Tengo asuntos por terminar. Bueno, pues como veis, nuevas cosas por aquí. Tenemos a alguien que nos sigue. Vamos a ir reclutando el oro. Y bueno, la historia cada vez se pone más interesante. Ya lo sabéis. 1725. ¿Qué dicen aquí? Anastasia, tenía casi tu edad cuando Slava y yo fuimos separados por la fuerza. Pero Uriel tuvo una oportunidad. Slava no. Vivíamos tiempo prestado por los dragones. Pero padre aún te quería. Cada vez que miraba a Sandor, era como si viera a otra persona a través de él. Anastasia, Slava seguía a su corazón. Hizo lo mejor para todos. Y crió a nuestro hijo en la corte de un ducado. Amaba a su madre. Para mí fue muy difícil ver sus ojos anegarse cada vez que Keita acudía a él. Uriel nunca podría amarme así. Mira en lo que me he convertido. El castillo de la vida está construido con piedras hechas de momentos preciosos. Todo lo que compartí con Slava me hizo mejor mujer. Si Uriel y tú queréis vivir una larga vida juntos, que cada día sea especial. Solo los dragones conocen el futuro. Saluda a Sandor de mi parte. Yo quiero que sepa que le echo de menos. Se lo diré cuando lo encuentre. Estoy en deuda contigo por liberarme de la Inquisición. Si no lo hubiera hecho, Sandor habría terminado haciéndolo. O moriría intentándolo. Estoy doblemente agradecida. Ahora ve y encuentra a tu ángel y dale un beso. Un largo beso que recordaréis toda la vida. Perdón por la tos. Sigo resfriado, ya sabéis, esto se va acumulando y no se me va. Y nada, ya se ha despedido. Vale, parece interesante todo lo que nos están contando. Aquí no puedo ir, o sea que tendremos que tirar para abajo. Vamos a ver, ¿qué tropas tenemos? Unas pocas tropas. Bueno, lástima que no se acumulen, ¿no? De uno a otro. Pasamos tiempo. Ahí estamos. Insignificante. Vamos a ir a por ellos. Así andaremos más. Perseguir. Hay que conseguir experiencia, ya lo sabéis. Gracias a Dios la experiencia y todo lo que hemos aprendido sí que se acumula de un turno a otro. Vale, esperamos a final de turno. Esperamos a final de turno. Y tú sí que vas a disparar de 1 a 2. Uno nada más. Morirán 7. Bueno, pues ya está. Se finí, se mua. Vale, ya hemos matado. La verdad es que la historia está muy interesante. Es decir, Elizabeth es la mujer de Slava. O sea que las madres de casi todos los hijos de Slava, por lo que estaba diciendo, iba a recuperar a su hijo Sandor. Vale, mientras que nosotros queremos investigar a ver qué es lo que ha estado pasando por aquí. No tenemos ningún castillo ni nada ahora. Vale, insignificante. Vamos a ir a por estos también. El oro y la experiencia siempre nos va a venir bien. Vamos a atacar. A ver qué tenemos aquí. 23 de estos. Bien. Vamos a ir a por estos. Esperamos a final de turno. Esperamos a final de turno. Por aquí avanzan 10. Nosotros vamos a ver si matamos. Bueno, lo dejamos bastante heridos. No los quita mucho. Vamos a ir aquí de 8 a 10. Esperemos que lo matemos. Si no, podemos recuperar un poquitín de vida. Este. Nos ponemos así y. Mueren los 6. Ya está, perfecto. Iremos avanzando y cogiendo las cosas. Y a ver qué pasa, porque no me acuerdo ya muy bien qué pasaba por aquí. Va, más experiencia. Oro. Aquí más oro. Va, pasamos turno.
más oro. Insignificante. Vamos a ir primero a por esto que estamos al lado. A atacar. Como veis, siempre lo he dicho, pero tenéis que verlo, es... La historia es de lo mejorcito del juego, lo que te va contando y todo. Y jugarla es muy buena. Vamos a esperar. Ya sabéis, subiendo lo poco que subo, ¿vale? Realmente nos va a costar mucho ver toda la saga. Pero bueno, intentaremos verla. Y de aquí a que nos digan exactamente todo lo que ha llegado a pasar, toda la historia. Bueno, pues tardaremos. Vamos a ver, atacamos, perfecto. Es que a ver, ¿cuánto hemos tardado para hacer? El último mapa fue... hemos tardado bastante. Y espérate, que cada vez los mapas son más complicados, más vamos a tardar. ¿Esto qué hacía? Duplica la mana base. Vale, mana por dos, perfecto. Y vamos a por este. Para ver, aquí ya ampliaremos el recorrido. Vale, vamos a por este, a atacar. Siempre odio estos, pero sí, es lo que hay, es lo que hay. 4 y 3. Vale, vamos a ver. Magia. A estos de 4. Menos 2. Perfecto. Vamos a ver. Se recupera un poco. Vamos a hacer pupa, Pero bueno, es lo que hay. Si no, no avanzamos nada. Dios, no le quitamos casi nada. Bueno, ellos a nosotros tampoco. Bueno, con este 2. De 0 a 1. Vale. Uno menos. Uf, ahí quedan 2. Nos han quitado 1. Nosotros le quitamos 1. Recuperamos el que nos han quitado. Vamos a ver. Atacamos así. Y se me... Vale, bien. Ahora es muy importante que no nos quiten nada para poder seguir atacando. Vale, uff. Vale, tendremos que ir aquí. Vamos a ir recuperando todo esto. O sea, vale, ya tenemos esto. Estos son insignificantes. Vamos a ir a por ellos. A atacar. Estos son los poderosos, ¿no? Criatura básica. 19-19. Y este es 23. Ah, no, este es el poderoso. Vale. Sí, es verdad. Muy bien, 5. Vale. Vamos a esperar a final de turno. Final de turno. Le quito 1. Y de aquí quito de 1 a 2. Vamos a quitarle este 1. Perfecto. Quitamos 6. Bien. Quitamos de 1 a 2. A ver cuánto nos quita a nosotros. Ah, no nos quita casi nada. Vamos a atacar así. Vale, perfecto. Estas primeras luchas, la verdad es que están siendo bastante sencillas. Perfecto. Más experiencia. Ahí estamos. Cristal para construir cosas. Perfecto. Oro. Baja. Elemental de aire. Bueno, antes de seguir, vamos a ir a por estos.
Y nada, voy a dejar aquí el episodio. Llevo casi 15 minutos. Y ya sabéis, dentro de una hora tenéis el siguiente episodio, el número 24. Y siempre me despido de la misma manera y no voy a variar. A que sí, como siempre os digo, Gaming for Be Free, juguemos para ser libres. Dale a like si os ha gustado. Compartidlo con toda la gente que creáis conveniente. Añadidlo a favoritos. Y cualquier pregunta, comentario, etcétera, siempre es bien recibido. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora, adiós.